informarles, desde el año pasado, mediados del año pasado, hicimos la licitación para hacer el proyecto ejecutivo del nuevo edificio de Jumapa. Como ustedes saben, las necesidades de la ciudad en temas de agua potable, alcantarillado, saneamiento han crecido y la Jumapa se ha venido adaptando de manera tal que ahorita pues contamos con 3 edificios en zonas complejas por su acceso, por la ubicación donde está y sin duda pues con estructuras no tan funcionales para dar un buen servicio. A razón de esto se determina que se haga este proyecto ejecutivo que está planteado para realizarse en un terreno que ya es propiedad de Jumapa, que está en contraesquina de la planta de tratamiento cerca de donde están las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua al poniente de la ciudad, en un terreno de 1.7 hectáreas. Y bueno, pues es un edificio que está pensado para mejorar el servicio a la ciudadanía de Celaya en temas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y también para mejorar las condiciones de calidad de vida de los colaboradores. Ahorita terminamos la etapa en la que se determina la necesidad de espacios, con mucha responsabilidad analizando las necesidades de operación que tiene la Jumapa para dar servicio y sin duda visualizando la posibilidad de crecimiento, de manera tal que ya está eso determinado y ahorita ya se está trabajando pues en todas las ingenierías, ¿no? En la parte de cálculo estructural, en la parte de diseño de equipos contra incendios, comunicaciones, etcétera, etcétera. Tendremos el proyecto terminado aproximadamente en 4 meses más y bueno, pues a partir de ahí habrá que consultarlo con la comisión, habrá que consultarlo con el alcalde, con el ayuntamiento y ver si pudiéramos licitar ese proyecto y hacerlo realidad. ¿En cuánto proyecto ejecutivo, cuánto gastó la Jumapa, director? Y más o menos, ¿cuánto se tiene proyectado que cueste la edificación? El proyecto costó aproximadamente 4.5 millones de pesos el proyecto ejecutivo y el presupuesto todavía no tenemos, pero sí va a estar aproximadamente en unos 350 millones de pesos. ¿Sería recurso de Jumapa o buscaría financiamiento, préstamo? No sé. Tendríamos que ver los esquemas financieros, estamos trabajando en alternativas de esquemas financieros. Sería con recursos de Jumapa esa parte, pero lo que sí estamos buscando es efectivamente ver un esquema financiero o si en su momento lo conveniente para Jumapa es una licitación tipo APP, pues habría que revisarlo. Lo cierto es que sí estamos considerando en el modelo que pudiésemos aprovechar los inmuebles que tenemos actualmente y que la capitalización de esos inmuebles se fueran a capital del nuevo edificio. A la vuelta de la esquina es cambiar un patrimonio que ahorita no está siendo tan funcional ya para Jumapa por un patrimonio pues, que tendría las condiciones necesarias para dar un mejor servicio. ¿Y no. para cuándo, director? En cuatro meses estaríamos terminando el proyecto ejecutivo y tendríamos ya en esos 4 meses también las alternativas financieras para ponerlas a consideración del ayuntamiento, del alcalde y tomar las decisiones. Decirles también, y es importante por lo importante de los dineros, la realidad es que estamos trabajando con el otro gran proyecto que hemos platicado, que es la planta de tratamiento. Ahí ya tenemos la ingeniería básica y la ingeniería básica ya nos da el presupuesto global, que también está alrededor de 360 millones de pesos. Entonces, queremos tener los proyectos para plantearlos al ayuntamiento y poder identificar con base en la solvencia que tiene Jumapa, pues si le podemos entrar a uno, si le podemos entrar a ambos, porque será un tema quizás de timing en relación a la capacidad financiera de Jumapa. Es importante decirles, porque no pasa así con todos los organismos operadores, que Jumapa es uno de los organismos operadores que tiene una solvencia financiera muy sana. Es decir, la capacidad financiera de Jumapa es verdaderamente muy sana, pero sin embargo hay que ser muy cuidadosos y responsables en ver los flujos, en ver el no comprometer, digamos así, el futuro de Jumapa, por ejemplo, si se hicieran los dos proyectos y no diera la capacidad financiera de Jumapa. Entonces, pues estaremos en paralelo, en lo que se termina la parte del proyecto ejecutivo, analizando alternativas de financiamiento y ver qué proyectos echamos a mano. ¿Pero sí será esta administración? Si los números dan, sí. El tema es que los números den y la priorización, ¿no? De la planta de tratamiento, el edificio, valorar qué tiene prioridad y arrancar. Creo que las dos cosas son muy necesarias. El tema de saneamiento sin duda es un tema que tenemos que
que avanzarle, pues lo hemos venido comentando, y que sin duda no puede esperar. Entonces tenemos que hacer la planta de tratamiento. Y otra vez, pues la necesidad de tener una infraestructura que nos permita operar de manera adecuada, pues también ahí está. Por eso se hizo, se autorizó el proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento por parte de los consejeros. Y ahora pues nada más a ver el mapa completo y ver en qué tiempo se hacen las inversiones. Esa es la ampliación, ¿verdad?, que se tenía ya proyectada, director. Sí. La de la planta, ¿no?, para elevar el nivel de tratamiento del agua. Sí, sí, el propósito es que lleguemos a 1 metro cúbico por segundo, es decir, a 1000 litros por segundo. Recordemos que actualmente tenemos una planta de tratamiento con una capacidad de diseño de 750 litros por segundo, que también lo hemos comentado, por el nivel de contaminantes, la planta está operando a niveles ahorita inferiores a los 700, entre 660, 680 litros por segundo, porque el flujo de ingreso de la planta trae un nivel de contaminantes mayor a como se diseñó. Entonces, la idea de esta nueva planta es incrementar 250 litros. ¿Por qué nueva planta? Porque normativamente ahorita no podemos, durante 9 años, hasta que se termine el contrato que tenemos con la empresa que tiene la concesión, no podríamos construir al interior de la planta. Ya lo revisamos, lo analizamos y finalmente tenemos la negativa por parte de la Unidad de Normatividad de Hacienda. Pero sí decirles que como es una planta de 250 litros, es decir, de una capacidad muy grande, y como está planteada para construirse a no más de 200 metros de la planta actual, en realidad técnicamente es muy pertinente y financieramente es muy pertinente. Entonces, pues la alternativa fue en un terreno aledaño, con un módulo de 250 litros nuevo. ¿Este terreno también ya es propiedad del organismo? ¿O se compraría también? No, se tiene que adquirir. Ya hicimos, ya tenemos el avalúo, ya hemos platicado con los ejidatarios que son propietarios del terreno aledaño, y están en toda la voluntad de poder. ¿Cuánto le costaría y cuántas hectáreas son? Estamos hablando de 3 hectáreas el proyecto. No traigo ahorita el costo, pero no es tan oneroso. ¿Estas oficinas no estarán muy retiradas para hacer la tramitología en Jumapa? Yo creo que no, por la siguiente razón. Ese va a ser un punto de servicio, pero recordemos que nosotros tenemos puntos de servicio en toda la ciudad. Entonces, pues la gente podrá seguir asistiendo a Plaza Parque Celaya, podrá seguir asistiendo aquí a Parque Morelos. Vamos a dejar el punto de servicio en las oficinas centrales. Entonces, en realidad nosotros nos vamos a estar acercando con los usuarios. Y por el otro lado también comentarles que estamos haciendo esfuerzos importantes para transitar hacia servicios digitales, o sea, y cada vez va aumentando. Entonces, en realidad el edificio va a ser un edificio de coordinación y de operación al interior principalmente, pero creo que va a quedar como un acceso muy, muy atractivo y como una sucursal muy atractiva de pago para toda esa zona que además está creciendo de manera importante.